Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es la razón que la palabra de Dios nos convoca diariamente para apagar nuestra sed a través de la palabra viva que proviene de las Sagradas Escrituras. En nuestro estudio sistemático y continuado de las Escrituras, hoy nos detenemos en Proverbios capítulo 13. Antes de leer estos proverbios, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra queremos escuchar tu voz y aplicar tus consejos en nuestra vida. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 13 de Proverbios tiene 25 versículos. Cada uno de ellos encierra un mensaje especial aplicable a nuestra vida práctica de todos los días. Nosotros nos vamos a detener solamente en algunos destacados o seleccionados de este capítulo. Por ejemplo, el primer versículo dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hay sabiduría en un hijo que escucha el consejo del sabio y no ser burlador, negando la reprensión que proviene de ese padre y de la sabiduría de ese padre por los propios años de la vida. El versículo 3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Habla del cuidado por nuestra boca, el cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. Cuanto más hablamos y decimos, a veces más generamos dificultades. El versículo 4 es un proverbio que refuerza el espíritu de trabajo. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. No alcanza con desear. Es necesario trabajo, esfuerzo, dedicación. Por eso dice: el alma del perezoso desea, pero no alcanza. No alcanza nada, ¿no? Pero el alma del diligente, del responsable, del trabajador será prosperada. El versículo 6 dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. El versículo 7: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Usted ya experimentó esto, ya conocemos de personas que parece que lo tienen todo y sin embargo no lo tienen. Y otros que aparentemente no tienen mucho y sin embargo tienen mucho más de lo que parece. Versículo 9: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. La luz de una persona buena perdura, pero la lámpara de los malos se apaga. Versículo 10: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Versículo 11: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Alguien puede tener una herencia y tener todo y lo va perdiendo. Más el que recoge con mano laboriosa, o sea, recibe, pero él complementa con su trabajo, entonces la aumenta. Versículo 13: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que menosprecia el precepto muere por eso, por despreciar, por menospreciar. Pero el que respeta el mandamiento será
recompensado. Versículo 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que guarda la corrección recibirá honra. Pobreza, vergüenza, quien rechaza un buen consejo, pero el que lo acepta, incorpora y corrige, recibirá honra. Versículo 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La elección de las amistades, ¿no? La influencia que ejercen las personas con las que nos contactamos. El que anda con sabios, sabio será. Versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno termina dejando una buena herencia para sus hijos y para sus nietos. En cambio, en el caso de los pecadores, pierden todo. Dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuándo comienza la educación de los hijos, ¿no? El que detiene el castigo, la disciplina, en realidad no está amando, está aborreciendo. El que ama, desde temprano lo corrige para que pueda crecer derecho y no como un árbol torcido. Versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El justo aprende a contentarse, mientras que el otro nada lo contenta y nada lo conforma. Bueno, yo solamente seleccioné algunos de estos proverbios. Usted puede leer todo el capítulo, hay 25 en este capítulo. Cada refrán, cada aforismo, cada proverbio, cada dicho tiene sabiduría. Y podemos detenernos todo un programa solo en un dicho. Pero son dichos tan claros que no necesitan una explicación adicional. Tan solo leerlos, recordarlos, aprenderlos y después practicarlos en la vida. Estos refranes quedaron registrados para nuestro bien. Leamos y practiquemos. Ahora vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a aplicar estos proverbios a nuestra existencia para recibir los beneficios de una conducta, de un comportamiento que guarda relación con el mensaje de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y concédenos hoy un día de luchas, pero también de victorias. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía en este día. Un abrazo de corazón para cada uno de ustedes y sobre todo reciban el abrazo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.